Hola a todos, hoy os presentamos a Carlos Gras, nuestro responsable del Departamento de Calidad. Como sabéis, nuestro proceso de fabricación siempre ha estado orientado al defecto cero, pero ahora queremos dar un paso más y nuestro siguiente objetivo es certificarnos de calidad, siguiendo los estándares de la norma ISO 9001. Y aquí es donde la figura de Carlos es clave. Él se encarga de velar por el cumplimiento riguroso de nuestros estándares de calidad en cada fase de nuestros procesos de fabricación. Bueno, Carlos, háblanos de nuestro sistema de calidad. Bueno, nuestro sistema de calidad se fundamenta en tres áreas principales. Una es la selección de materias primas y proveedores, otra es los procesos de fabricación y montaje y, por último, la verificación del producto final. En este caso estamos haciendo un control de materias primas, ¿vale? Las materias primas están definidas según los criterios de calidad de la LUCASA y nuestra prioridad es la búsqueda de proveedores nacionales y de cercanías. De este modo contribuimos a una menor huella de CO2 y una disminución de gases de efecto invernadero derivados del transporte, ¿vale? Y una vez recibimos toda la mercancía, lo que hago yo ahora aquí es verificar que cumple con los estándares de calidad establecidos. Aquí nos encontramos en la primera fase de nuestro sistema de fabricación. Nuestro sistema de calidad está organizado por procesos. Tenemos equipos especializados para cada una de las fases del proceso. En este caso nos encontramos, como ejemplo, la primera fase, que es la fabricación del chasis. Una vez fabricado el chasis, se verifican que todos los puntos de calidad establecidos están ok para pasar a la siguiente fase de fabricación, que vamos a ver en unos momentos. Bueno, ahora nos encontramos en medio de la cadena de producción. Aquí tenemos diferentes fases, donde tenemos diferentes equipos especializados en cada uno de los trabajos. A cada uno de los equipos se le ha dado la formación necesaria para que hagan su trabajo de manera adecuada y realicen los controles finales del trabajo realizado antes de pasar a la siguiente fase de fabricación. En cada fase de nuestro proceso de fabricación tenemos un checklist de control total de producción donde cada sección y cada trabajador verifica los puntos de control que ha revisado. Bueno, nos encontramos en la última fase del proceso de calidad, que es la verificación de los componentes y del funcionamiento de todo lo instalado. Aquí verificamos que todo esté correcto y damos el visto bueno para su envío al cliente.